súbele, súbele sin miedo, sin miedo. Bienvenidos al show del 7. Estamos completamente en vivo. Como siempre, échale el ruido. Ay, que sí salió. A ver, bienvenidos al show del 7. Ay, sí salió. Ya, ya, pues es que ya llevamos 5 programas. Bienvenidos al show del 7. Del 7. Monterrey, Nuevo León, Coahuila, Tampico, Tamaulipas. Gracias por estar con nosotros. Singapur, oigan, hoy China, Tokio. Hoy, ¿qué pasó? Singapur, China, Tokio. Buenas noches. Buenas madrugadas. No nos vemos en Singapur. Tú di que sí, tú créetela, lo que eres. Nos vemos en todo el noreste de la República Mexicana. ¿Qué pasó, hijo? Oye, te tengo que contar algo. Ah, pásele, por favor. ¿Qué me quiere contar? La verdad es que vengo con este ovni. ¿Ya me viste? Mira, mira, traigo mis herramientas. Vengo con mi ovni en mi casco. Estoy cabezón, no me entra. A ver, no entiendo por qué trae usted eso si usted no es un constructor. Pero quiero hacerlo, hijo. ¿Dónde te dejo mi solicitud? Ponme música de constructor, ronco. Desenménsate, por favor. Lo que pasa, también puedo ser DJ. Si ay, no la armas, si no, puedo ser lo que quieras. Oiga, es que usted como que tira mucho chopo y dice que hace todo y no hace nada. Sí, ay, hijo, mira. Es que ya me cansé. Ya me salieron unas almorranas muy feas acá. A ver, volteese. Ya me duele. A ver. Ya me duele mucho. Oye, sí se le ven. No, dése la vuelta. Sí se le ven las almorranas. Fíjese que yo tengo un tacto extraordinario. Dale, hijo, ya pasé los 40, ya fui con el del urólogo. ¿Qué le hicieron? Pues no te puedo decir aquí. No te puedo decir, bueno, pero la pasé bien. Sí, ¡ah, chihuahua! Yo siempre he creído que ese señor con los ojos pintaditos y los tenis de niña es pipiluyo. No, es que mira, yo trabajo todo el día. Y pues tengo que ir a cumplir con mi hija porque está en una academia de belleza. Ah, y no quiere nadie, todas le hacen el feo, no quieren ser su modelo. Y le digo yo, hija, no importa. ¿Usted va de modelo y qué le hace? Pues me maquilla, me saca la ceja, me pinta las uñas de las patas y todo. Ponme música de suspenso, cámbienme esa, por favor, porque sigo con la duda de por qué, si el señor es el taxista de Azteca Noreste, porque así se hace llamar, ya vi que anda soy en Paco, redes sociales. Soy Paco. Paco Hertz, ¿verdad? Con H, con H. Así es su Facebook, sí, ya lo encontré, mira, en Facebook. Mira. ¿Qué? Aquí ando. ¿Con qué? Con la depresión. Oiga. La verdad, yo vengo a pedir jale aquí. Ok. En el show del 7 yo quiero estar, hijo. Yo te veía cuando tenía los pelos güeros. ¿A poco sí, oiga? Sí, ¿te gustaba traer esos pelos? Pues a veces se necesita hacer cosas así. Me extraña, ¿verdad? Por eso yo estoy aquí, ya me cansé de ser taxista, ya no quiero. Tengo el brazo de un color, el otro de otro, ya no quiero. Ok, vamos a hacer una cosa. Sí estamos necesitando un capitán de mantenimiento. ¿Puedo ser tu capitán? Ok, para ponerlo a prueba. Sí. Dígame al menos. La solicitud, tengo una solicitud amarilla. ¿La trae? Sí. Tráigasela, por favor. Mira. Ay, mira, se la di a la lancha. La lancha. No, lancha, lancha. Buenas tardes. Aquí está la solicitud. Hola, muñecita. Qué guapa. Gracias. ¡Ey, la canción de Lancha, ronquito! O te aplicas, hoy es tu último programa. Otra vez. Ya no voy a soportar que falte música en el programa. O te aplicas o me traigo a Hazel, hombre. Pero no te voy a dar algo. No, ya me aguanté cuatro días. Haz audición, hijo, yo tengo uno muy bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Azael López DJ. ¿Sí es de verdad? Sí, sí lo conoces, yo creo. Mira, está así, el morrillo, y toca bien padre, te trae luces y todo. ¡Agua, ronco! Porque te rompemos el convenio en vivo. Que se vaya para la mañana. Él dijo que quería. Él dijo, ¿verdad? Tiene razón. ¡Ah, te creas, ronco! ¡Te creas! Ni lo conozco al vato. Oiga, ya me está cayendo bien. ¿Por qué? No sé, es más, abrázame de compadres. Ay. Hijo, huele bien rico. A la orden. ¿Huele bien rico? No, y no me ha olido todo. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? A eso yo no le hago. Huelo a suavizante. ¿Qué le compongo?
No, espérenme, la solicitud. Ahora sí, Lancha Zamora. No, sí. No puede ser. No puede ser. Hago una atenta invitación a todos los DJs del mundo. No, déjame, le hablo. Alaza. Míralo, míralo, míralo. Por favor, si ustedes conocen un DJ mejor que el que tenemos, nos surge. No, pues mejor cualquiera. También conozco a DJ Chinchulín también. ¿Cuál es ese? Un DJ que trabaja ahí con el burro. ¿Cuál burro? Gana mucho dinero. Ya sé cuál es. Señor, la solicitud, señor, aquí está, para que la llene. Ya está llena, hija. Ah, ya. Discúlpeme, venga. A ver, déjeme leer sus antiguos. A ver. Tengo un currículum muy amplio. He trabajado. Ese no lo leas, hijo. Mira, lo que pasa es que yo trabajo también de guardia de seguridad. ¿Ah, sí? Sí. Ay, ¿qué le está pasando? Se me entrinca el moco. ¡Ay, qué asco! Trabajo en una empresa de seguridad muy amplia y... ¡Ay! Ya se metieron a robar. Lo que pasa es que a mí no me gusta que me manden a las tiendas departamentales, hijo. Es mucho trabajo, me salen juanetes y callos parado todo el día. Oh, si es guardia de seguridad, claro que tiene. Espérate, como es una empresa, nos mandan a todos los lugares, a todos. Entonces, a mí me gusta. Se me intriga el cornete. Sí, se ve bien harto, de verdad. Lo que pasa es que a mí me gusta que me manden a las colonias privaditas. Ay, ¿por qué? Con QR y todo bien padre. Y me gusta de noche. ¿Para qué? Para poderme dormir. Qué descarado y cínico, señor. Un saludo para Jaime, un compadre ahí. Que lo mismo hace. Oiga, permíteme porque estoy viendo otro trabajo. ¿Cuál? Guardia de seguridad. Sí. De conductor de televisión. Ah, pues ¿de quién? Diga. Mira, ¿a poco no? Como tú, nada más me falta el saco, ese rojo. Pero es guardia de seguridad, no que usted sea conductor. Guardia de seguridad, o sea, como guardaespaldas. Claro, puedo ser tu guardaespaldas. ¿Pero de quién fue? Fui de Andy Benavides. Ay, no es cierto. ¡Su perra vida! No la vi ese día. Me dio pena la jefa, la patrona. ¿Sabe qué? Oiga, a ver, déjeme le hago una entrevista en forma. ¿A mí? Siéntese, señora, adelante. Entrevista. Gracias, de trabajo. Hija. Yo se la cuido de este lado. Mira, ¿cuánto? Espérate, todas las noches, Miguel, de repente cuando no contesta el celular, se la pasa... ¡Ay, ay, ay! ¡Clavando! ¿Qué pasó, hijo? Ya sé que es nuevo eso, pero te la pasas, mira. ¿Cómo? Clave y clave. Cuando no contesta, los WhatsApp. Qué raro, tan tarde. Oiga, necesito saber cuánto es su presupuesto, cuánto quiere ganar para ver si... Pues, ¿cuánto hay o qué aquí para mí? Yo sé hacer todo. Aquí hay mucho, depende qué haga usted. No, oiga, no, siéntate aquí, hija. Aquí. No, aquí estoy muy a gusto, gracias. Aquí siéntate. No, aquí vas estoy a sentir bien. El martillo, pero tú sientes. Oiga, ¿y ese mango para qué más lo usa? Este lo uso. Pero hágalo para allá, no lo uso ponga cuando aquí. Se cae la cabeza. Ah, ¿sí? Lo uso al revés. Vamos a hacer una cosa, tenemos que una pausa, pero regresando... Espérate, hijo, me siento bien importante. Es una entrevista de trabajo. Ah. Regresando, vamos a ver si aplica para poder recibir este puesto. ¡No se muevan! ¡Esto es el Show del 7! No me mata tu mirada, ese perfume de tu piel. La megaventa Adosa. Más de 4,000 artículos de papelería, escolares, cómputo y electrónica con 20% de descuento. Aprovecha del miércoles 13 al sábado 16 de octubre la megaventa Adosa. Y recuerda que en papelería y artículos de oficina, Adosa lo tiene todo. Muy buenos días, Monterrey, Nuevo León, México. Así amanecemos el día de hoy en la capital de las montañas. Mi nombre es Miguel Blanco y te espero a partir de este lunes a las 5:15 de la mañana por Azteca 7 Plataformas Digitales. Mira su color doradito. Despacito se saborea mejor. ¿Qué te parece un taquito con su salsita acompañado de frijoles charros, ensalada de codito, ensalada de col o su arrocito? El pollo loco se apetece de verdad. Estamos de vuelta aquí en el Show del 7. Oigan, síganla pasando bien.
Esta. Oigan, ayer se subió una publicación al Facebook del Show del 7 donde vamos a regalar boletos para Sólido Costumbre. Así es, ahí los tenemos en la página de El Show del 7 para que sigan comentando, compartiendo y le den like, muy importante. Hoy sacamos ganador. Hoy sacamos el ganador y hoy es el concierto. También para que llamen en vivo porque también vamos a regalar un pase doble. Perfecto. Yo trabajé con ellos, hijo. Aquí está. ¿Qué hizo usted? Jalé cables. Ah, sí. Andaba de jalacables. Oiga, señor, pues sí, ya lo chequé con mis jefes y sí podemos contratarlo. Le dije rápido. Que era superactivo nada más. Por favor, confírmeme cómo se llaman las... ¿Qué trae? Nada, me aprieta el pantalón. Ah, póngase uno más guanguito. Sí, lo voy a dejar de tarde. Cuando ya esté aquí jalando y todo, voy a tener un pantalón así. Bueno, me está llegando el primer reporte que está fallando el clima de la oficina de dirección de entretenimiento. Monta eso. ¿Dónde están las dos escaleras? Sí. A mano derecha, la primera puerta. ¿Puede ir, por favor? No, ahorita. Espérate, hijo, es que... Espérate, hijo, porque estaba bien a gusto el sillón. Permítame, porque me están llegando muchos mensajes, mira, ronco. Si quieres, lo primero que puedo hacer es componer esta cosa. Porque no trae pilas, no jala. ¿Quiere componer a ronco, señor? Por favor, pues si le sabe, compónganlo. Oiga, permítame. Yo lo compongo. Se descompuso el refri del comedor de Azteca. Todo eso hay que hacerlo. ¿Y hasta dónde está el comedor? Pues, ay, ya jaló esto. Ay, qué bueno. ¿Ves? Ya lo compuse. ¡Ah! Oiga, ¡bravo! Pero ya, a jalar. Aquí, mira, aquí dice Remy. Yo también sé cocinar como el Remy. ¡Qué mentira! Pero usted no viene a cocinar, viene a trabajar, Andy. Pero yo puedo hacer lo que quiera, oiga, hija. Oiga, ya leí dos tareas, el clima de la oficina de dirección y el refrigerador. ¡Espérate, hijo! Está muy lejos. Primero aquí. Primero tú. Aparte ando bien cansado. ¿De ya qué? ¿De qué? ¿De qué andas cansado sin hacer nada? No he hecho nada. Mira, échame un medium. ¿Para qué? Mira, para que vean lo cansado, el nivel de cansado que ando. Estoy sudando, ya me cansé. Mira, ya estoy grande aparte, hijo. Negociemos, porque usted es un señor de negocios. Soy, sí. Le ofrezco algo de tomar, una bebida. Ah. Y si se refresca, se pone a jalar hoy. Es quincena, ándale. Es 15. Deja pensarlo a ver si me conviene. Viejo arrastrado. Pues no. Pues vea, chance y le gusta la bebida. Pues sí, ándale. Pero okay. Lo voy a pensar. Ok. Va. Aquí está esto que lo va a refrescar a Paco y a todos: Topo Chico, agua mineral. Beber para creer. Presenta. Señor Paco, se refresca y a jalar. Está bueno. Dígame las dos tareas que le di. ¿Cuáles son las dos tareas que le di? El refri y el clima. ¿El refri de dónde? El refri de la cocina, del comedor, de su casa. No, del canal. Ah, sí. Bueno, les voy a enseñar a preparar Topo Chico con pepino refrescante. Échamelo. Lo que usted necesita es algo muy sencillo porque llegamos a la parte de la sección que a mí más me gusta. Porque con este momento tan rico y con este calor, pues uno siente que se deshidrata y una agüita mineral pues siempre ayuda. Y obviamente tiene que ser Topo Chico para un momento de refrescancia. Hoy le voy a preparar una deliciosa receta con agua mineral Topo Chico. ¿Qué necesitamos? Jugo de limón y pepino. Así que es muy sencillo, con ingredientes muy fáciles de conseguir o que ya tienen en casa. ¿Están listos? ¡Listo! Sí, ya. Paco. Estoy deshidratado ya. Laisha. Lista. Muy bien. Estos son los ingredientes. No van a batallar. Necesitamos un pepino. Aquí lo parten así. Delicioso el pepino, ¿verdad? Delicioso. Delicioso. Por supuesto que necesitamos limón. Aquí tengo, miren, ya los exprimí. Vitamina C. Claro. Oiga, ¿sí sabe? Te estoy diciendo, yo sé muchas cosas, hijo. Yo pensé que era como medio menso, con todo respeto. No, no. ¿Qué está pasando? Una disculpa, tiene razón. La falta de respeto de su hijo. ¿Qué más ocupamos? Sí, de hecho, le doy a hablar de usted, ¿verdad? Necesitamos azúcar y, por supuesto, agua mineral Topo Chico. ¡Qué rico! Voy a explicarles. Es para mí, ¿verdad eso? Sí, pues ándale, te estás tardando, papá. Rápido. Oiga, pues ni que yo fuera su qué o qué. Pues es que para aprender. Pero todo. Es terminando, se pone a jalar. Ok. Ok, muy bueno, bien.
Van a vertir en la licuadora el pepino ya peladito, ¿verdad? Pero antes de eso, miren. Por favor, Laisha, ponme el gel antibacterial. Ajá. Ahí está, muchísimas gracias. Ahí está. Desinfectado. Para que aprenda. Todo. Hoy se lo preparo yo, pero mañana usted me la prepara. Yo te lo preparo. Muy bien. Aquí ponemos el pepino ya pelado y sin su semilla, por favor. Ahí está. Muy bien. Después van a agregar poquita de azúcar. Se me está haciendo agua la boca, hijo. Ok. Van a agregar el limón. ¡Qué delicia! ¡Hombre! ¡Ay, no, hombre! ¡Me cayó en el ojo! ¡Ay, mentiroso! Ni te lo hubiera exprimido. Y después ya ustedes que lo tienen todo listo, lo ponen en la licuadora. ¿Usted sabe hacer como licuadora? Sí. ¿El sonidito? Póngaselo en la cabeza, señor. ¡Uy! Bueno. ¿No? Como, sí, así perfectamente. Y como el tiempo en televisión apremia, pues se sirve la mezcla. Vamos a suponer que aquí ya está. Mira, yo ya la tengo. ¿Verdad? ¡Riquísimo! Se licuó, la ponen aquí, de este lado, mira, en el hielito, porque este vaso ya está escarchado. ¡Ay, no! O sea, le pusiste la salecita, ahí, el hielito. 3/4 de la mezcla y luego vamos a agarrar esta agua mineral Topo Chico. Tan refrescante. La única y auténtica agua mineral Topo Chico. Ahí está, le ponen así. ¡Ay, no, hombre! ¡Ay, mira! La salivita de aquí está viniendo para acá. Y mire, esta rodaja de limón es el toque para que se vea bonito. ¡Hermoso! ¿Verdad? Qué ¡delicioso! Rico. Y miren, porque soy bien buena onda, les traje a ustedes dos esta bebida. Y así ustedes pueden preparar para que disfruten este fin de semana y sorprendan a sus invitados. Y si tienen a un señor como Paco que es medio flojo, oigan, lo refrescan y tienen algo delicioso. Agua mineral Topo Chico. Tiene unas burbujas que hacen más especial nuestras bebidas. ¿A poco no se les antoja allá en casita? Si tienen una reunioncita, es una buena opción para preparar y disfrutar. Y si no me creen, primero hay que beber para creer. Que Topo Chico es el agua mineral con las mejores burbujas. ¡Salud con... ¡Salud! ¡Cheers! ¡Topo Chico! ¡Delicioso! Topo Chico, agua mineral, beber para creer. Presentó. Si ya lo refresqué. Pero yo sí me puedo sentar, ¿verdad? Espérate, hijo. Okay. Espérate, porque después de el vaso me duele. ¿Cuál vaso? Porque, mira, ¿ves? ¿Cuál vaso? Se escucha agua. Se escucha agua por lo que me tomé ahorita. Entonces necesito reposarlo. A ver, permíteme. Mira. Oigan, sí me está dando pendiente. A ver, dale. Ay, no. Oiga. Necesito reposarlo, eso. Por favor, si ustedes en casa tienen un señor así de arrastrado, flojo, holgazán. Déjenlo, que disfrute la vida, para eso es. No, que se ponga a trabajar. Ahorita, mira, ¿cómo? Corta ahí, es una, poco tiempo, ¿cómo era? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el señor? ¿Qué dice, oiga? ¿Qué dice? Tiempo hay mucho, tiempo hay mucho. A ver. Le explico que hoy es quincena, hoy es 15 de octubre. Si usted quiere pertenecer a Azteca Noreste, hoy es el día indicado para que lo den de alta. ¿Se pone seguro a jalar o pierde la quincena? No trae 100 pesos para durar una semana más. ¿Qué? No, no traigo feria, pero miren, vamos a hacer una cosa, nada más porque ya me dio como muy raro, me dio cosita. Me voy a contratar en el Travesura, no me digas. No, está viendo que no hace aquí. Oiga, pues no está mal, si no es aquí me lo llevo para allá. Pero necesito saber qué tan hábil es para el palito y las tuercas. Ay, no, hombre, ¿por aquí con la, con esta o qué? No, yo ya no. ¿A dónde no, vas? No, no, no. Mire, no. O sea, que si voy a competir con ella, pues qué pasó, hombre. Le voy a regalar uno de estos. Sí. Y uno de estos para usted. Se llama una banderilla. Ay, oiga, de verdad no está tan menso, ¿verdad? Laisha. Mire, Laisha es una chica que ella no tiene experiencia
con la herramienta. No, yo no. Pues es que esto es de hombres, claro, es de hombres. ¿Esto? El martillo, ¿qué más trae? Traigo el martillo, la perica. El perico, ¿no? ¿O es perica? No, también, mira, como mallito acá. No, respete. Ah, no, digo que eran los clines. ¿Qué más? Y la llave. Ah, dime si sabe. ¿Esta para qué se usa? Es para abrir carros, para abrir casas. Aparte de holgazán ratero. Bueno, quiero saber quién de los dos. Se la voy a poner bien fácil, oiga. Porque a ver, si Laisha. Como quieras. Se la voy a poner fácil porque si Laisha no tiene tanta experiencia en esto, se le debe de ganar. Ok. Vamos a ver quién me hace una torre de tuerquitas con el palito. Les voy a dar cuánto tiempo, estas señor. Son mías, ¿verdad? Un minuto, una por una, ¿ok? Ah, con este dije, no, aquí no entro. Ok, perfecto. Con el palito. Los tiene que apilar. Primero Paco Hertz, tome asiento, Laisha, por favor. Muy bien. Sí, gracias. Vamos por turnos. Te dije que yo voy contra ti, hija. Te dije. Un minuto en pantalla, por favor. Y arranquemos. O sea, primero hago la fila. No, con el palito uno y luego el que sigue y luego el que sigue. Ya, ok. Ok, arranquemos ahora. Así dices tú, hijo. Ay. Así no es. Ah, lleva dos. Ahí es. No, hombre, se está. Parado, acostado. Le como quedan así. 45 segundos. Es así, dice. Sí, señora, sí. Ah, ok. Eso, ey, no, uno por uno, señor tranza. Ah, no, hombre, hijo, aquí ajá, la vida es para el más pispireto, ¿cómo se dice? ¿Qué dice? Para más vivo, le quedan 28 segundos. ¡No me presiones! Pues le estoy narrando, no es presión. Y caer, señor. ¡Ay! ¡Objeto! Le quedan 17 segundos. No, hombre, señor. No trae nada. Es que yo lo sé hacer con tuerca. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. ¡Me la! ¡No! Permítame. La tuerca. ¿Qué dijo? No, ¿qué vocabulario utilizó? Me la rasuraron. ¡No! La barba, ¿verdad? La barba. Okay. Y la patilla de este lado y de este lado no. ¿Qué tal? Mi hija todavía no sabe la depilación. Es que va por etapa. Niveles, ¿verdad? Sí, tiene que hacer pruebas y todo. Oiga, 59 segundos. Si ella lo hace en menos tiempo, no lo contrato. Ay, yo qué culpa tengo de las inhabilidades de esta mujer. Vemos. Pásele, por favor, señorita Laisha. ¿Me permite, señor, sentarme ahí y usted? Aquí, ¿verdad? Siéntate. No, yo me puedo sentar ahí. Ay, 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 con este señor. Lo van a reportar, ¿eh? Aquí, ¡ay, qué! ¿Me permite? Es que voy a hacer una dinámica bien padre. Es que si lo necesito que no lo hagas para que me contraten. Te voy a poner nerviosa, chiquita. Oiga, si de hecho es sobrante porque huele raro. Laisha. Soy bueno para mantenimiento. No, muchas gracias, no ocupamos ahorita. Oiga, señor Paco. Pero yo sí, ¿no? Señor Paco, ¿está casado? Se enoja mi mujer conmigo, siempre me manda para otro lado. Ay, así dicen todos. La pregunta es... Andamos mal. Pero está casado. Pero ya no somos los mismos de antes. Ya no hay amor. ¿Duermen en la misma casa? No. Yo en la del perro, ella en la dentro de la casa. Ok. Permítame porque me está llegando un mensaje de su esposa. Pero hágase para allá, tantito. Su esposa se llama... Steffi. Este fierrote que traigo aquí sirve para muchas cosas. Pero ¿cómo se llama la esposa? Permítame, me está marcando. Señor Steffi, dígame. Vamos a una pausa en lo que hablo. Claro que sí, aquí está Don Pelos. ¡Vaya! Porque la esposa. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Llegó la megaventa a Dosa. Más de 4,000 productos con 20% de descuento. Aprovecha del 13 al 16 de octubre la megaventa a Dosa. Porque en papelería y artículos de oficina, a Dosa lo tiene todo.
Mientras usted viene en camino, nos anticipamos a su antojo. Ya están listas sus órdenes para llevar de volada. El pollo loco se apetece de verdad. Lo único igual al pollo loco es otro pollo loco y ya. ¡Pollo loco! Ella es Lucy. Ganó 155.555 pesos mensuales por 15 años en el sorteo Tecmisueño. Le cambió la vida y me la cambió a mí. Gracias a ti que compras boletos de sorteos Tec, tengo una beca del 100% en el Tecnológico de Monterrey. Ganas cuando recibes, ganas más cuando das. Sorteos Tec. Gracias a la gente que está a través de Facebook participando. Hoy se van unos boletos para que vayan a la Arena Monterrey. Ya extrañamos ir al recinto más importante de la ciudad, tan cómodo, con todos los protocolos de salud. Y hoy hay concierto. Ahí nos vemos. Participen en nuestro Facebook oficial, que es El Show del 7. Y además, si quieren ganar boletos y estar en casa, empiecen a marcar el teléfono que va a aparecer en pantalla, porque ustedes con su teléfono van a poder ganar. Les pedimos que la gente que se comunique sean personas y no robots, porque vamos a tomar en cuenta que sí sean humanos los que participen. Bueno, ahora sí. Ah, viejo tan mañoso. Mira. Vamos a jugar de una... ¡Ay, señor! En el corte no te estabas quejando. ¡Qué mentira! Señora Steffi, no es cierto. ¿Quieres sentir el coraje de Steffi? No, yo no quiero. Hágase para allá. Paco. ¿Qué pasó? Déjeme jugar. Ay. Lo estoy observando. Acá, Nico. Aquí mañosos no. No, no, para nada. No, pues. Oiga, ¿tiene nietos? No, no tengo nietos todavía. Ay, pues yo quería enlazar. ¿Por qué? ¿Qué? Pues, o niños chiquitos en casa. Sí, tengo uno chiquito. Siempre sí. ¿De quién? Tengo el chiquito. ¿A hijo? De mi hija, la mayor. Pues es un nieto. Pero no digas. Él dice que yo soy su papá. Ok. Está enojada está con turbio el papá. O sea, dice papá de su abuelo. Sí, soy su papá. Ay, perdón, su papá. Ok, oigan, si ustedes van a hacer una fiesta infantil, vayan a Travesuras, porque en Travesuras tenemos Expo Fiesta Travesuras 2021-2022. Esta promoción aplica para todo lo que resta del año y, por supuesto, el próximo año. Y lo más importante, que si ustedes dicen que vieron el show del 7, se van a llevar el show gratis y además nachos gratis, pero tienen que ir hoy viernes 15 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Digan, yo vi el show del 7 y dijo Miguel Ángel que me iban a regalar el show y los nachos. Vayan a Travesuras, puede ir don Paco. Para que vaya y festeje a los niños y todo. Ya sepa que querías ver el chiquito para la fiesta. Claro. Para que vaya. Para que contrate. Claro. Laisha, dígame. Si usted hace menos tiempo que Paco queda fuera de Azteca Noreste. Me parece. Tú me das conteos. ¿Está lista? Lista. Toda la gente que está preguntando en redes que por qué hoy no hay invitado. Recuerden que los invitados son de lunes a jueves y los viernes podemos estar aquí platicando más con todo el elenco o estaremos en plazas de municipios, en la plaza de su colonia. Pero así es, de lunes a jueves invitado y los viernes haga de encuesta ropa libre. Que nos inviten. ¿A dónde? Que nos pongan dónde quiere que vayamos y ahí vamos. ¿A qué colonia, verdad? Oiga, pero una duda, ¿usted quién le invitó como para que digan que nos invita? O sea, se siente parte del elenco. ¿Qué? Soy parte de este proyecto hermoso. ¿Quién le Cuando dijo? Tenga la firma aquí, se pone, mientras bueno. No. Entonces, calladito, me veo más bonito. Más bonito. Mucho delineador, oiga. Corre el tiempo, por favor. ¡Ah! Apple Watch en pantalla. Ahí va, 1, 2, 3, Apple Watch. Y corre tiempo, ahora. No, hombre, ya quedan 54 segundos. ¿No? Ay, ¿qué? ¡Ay, me tiembla! No, pues chiquita, pues. No, hágase para allá, no me esté poniendo nerviosa. ¡No, señor! No le esté soplando la... Oiga, yo no le hice nada, señor. Es para que se concentre. No, me está moviendo toda. Mira, Steffi ya sabe de ti. Hágase para allá, por favor. ¿Qué edad tiene Steffi, oiga? Tiene como... ¡No puedo! De 20, se ve de 20. No, pero ¿cuántos tiene? Pues tiene 40, es cuarentona la morra. Pues qué abusivo, porque te dije... Acuérdate cómo se movía el palo. ¿Cómo le hacía yo? Hágase para allá, por favor.
Cuidado, hija. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, no! ¡No! Pónganme música de firmar un contrato importante. Hoy, oficialmente, siendo las 2 de la tarde con un minuto, aquí tengo el contrato donde el señor Francisco... Quiero cajón de estacionamiento. Al lado de Leti Benavides. O al lado de Lisa Elizondo. No, hombre, a la morra todavía no le dan. Se estaciona afuera. Se me hace que va a tener primero Paco. No, ya la cristalearon a la pobre. Ay, ¿a poco? No, la poncharon. Oigan, sí. Dicen que le poncharon la llanta a la señorita Lisa Elizondo, pero así con dolo, ¿verdad? Con un navajón. Bueno, aquí dice, señor Sergio Francisco Hertz González, se compromete... Te faltó el Juan del principio. Ah, perdón, Juan Sergio Francisco, porque tiene tres. No, y me quité Luis porque dije, ya es mucho. Juan Sergio Luis. Ya sería mucho. Dice, Juan Sergio Francisco Hertz González firma este contrato con Azteca Noreste por 10 años. ¡Ah, oh, por 10 años! ¿Sí? Son aquí. ¿La pluma, por favor? ¿Es exclusividad o qué? Sí, claro, es exclusividad. Pues ese es otro pierecio, hijo. Vamos a hacer una cosa. Si me firma, me comprometo a yo pagarle en vivo ahorita su primera quincena. Le voy a dar... ¡Ándale, aproveche! Le voy a dar unos segundos. Oye, espérate. También estoy en el sindicato. ¿Qué? No sea picudo, no sea picudo. Quiero playera, uniforme, zapatos, todo. Ok, me comprometo a darle un chaleco y gorra. Oye, okay. ¿Y vale de comida? Ah, sí hay vales. Si no, ¿a qué me sale venir, verdad? Es bien arrastrado. Le voy a dar unos segundos para que piense la firma. Piénselo. Vamos con esto en lo que lo piensa. Adelante. Una oportunidad así solo se da cada 60 años. Aprovecha los últimos días y estrena un Nissan Sentra. La información evoluciona minuto a minuto y en Info 7 nuestro compromiso es llevarte la actualización más completa para que cierres tu día de la mejor manera. Con el respaldo de Fuerza Informativa Azteca te presentamos la información más reciente de lo que sucede en la ciudad, en el país y en el mundo. El pronóstico del tiempo, los deportes, espectáculos y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por la señal del 7.2 a más. Llegó la megaventa a Bosa. Más de 4,000 productos con 20% de descuento. Aprovecha del 13 al 16 de octubre la megaventa a Bosa. Porque en papelería y artículos de oficina, a Bosa lo tiene todo. Mientras usted viene en camino, nos anticipamos a su antojo. Ya están listas sus órdenes para llevar de volada. El pollo loco se apetece de verdad. Lo único igual. En la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, las labores son permanentes y con perspectiva de salud para brindar una atención adecuada a todas las personas. Durante este proceso electoral 2020-2021, la videodenuncia, la app FEDENL y nuestro sitio web FEDENL.mx son algunas de las herramientas disponibles para denunciar vía remota y fortalece nuestro sistema democrático. La Fe de Nuevo León. Protege tu elección. Garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida. O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Prevenir muertes súbitas cardíacas. Y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID. En el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos. Senado de la República. 65ª Legislatura. De manera histórica, el Tribunal Electoral emitió sentencias que permitieron integrar la Cámara de Diputados y el Congreso de Nuevo León de manera paritaria, 50% mujeres y 50% hombres. El Congreso de la Ciudad de México estará conformado mayoritariamente por mujeres. Y en el Estado de México se alcanzó la cifra inédita de 37 mujeres.
El Tribunal Electoral refrenda su compromiso con la participación política de las mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años cumpliendo. Llegó la megaventa a Bosa. Más de 4,000 productos con 20% de descuento. Aprovecha del 13 al 16 de octubre la megaventa a Bosa. Porque en papelería y artículos de oficina, a Bosa lo tiene todo. Muy buenos días, Monterrey, Nuevo León, México. Así amanecemos el día de hoy en la capital de las montañas. Mi nombre es Miguel Blanco y te espero a partir de este lunes a las 5:15 de la mañana por Azteca 7 plataformas digitales. Regresamos, show del 7. Permítame, o sea, no puedo ir al baño porque abusa con mi escritorio. No estoy abusando, yo no le hago eso. Pero es que es mi escritorio. Sí, pero yo estoy aquí leyendo la solicitud, pero el contrato. Pero usted estaba acá, usted no. ¡Párese! ¡Párese! ¡Qué sensible eres, hijo! No es sensible, me hierve las... ¡Qué sensible! Las pastillas de papá, por favor. Mira, no me hables así porque si no... No me quedo a trabajar aquí contigo. El que está pidiendo jale es usted. Por eso, ¿me quiere, sí o no? Yo no. Yo no voy a permitir que me hables de esa manera. A ver. ¿Dónde están derechos humanos? Él lo va a contratar. Todavía ni está contratado. ¿Cómo quiere los derechos humanos? Pero ahí? Mira cómo me habla. Pero firme primero. A ver, usted estaba en mi silla. Dale un traguito. Porque dices que te relaja y te calma. Sí, gracias. ¡Qué delicia! Pero aún así, quítese. Lo vuelvo a ver aquí y váyase olvidando de los intercambios. Pero tú y yo somos como un equipo, somos uno. No tienes por qué ponerte así, hijo. Nada más me senté ahí. Bueno, ya lo vuelvo a ver. ¿Va a firmar uno? Ya me desesperó. Solo tengo una pregunta. ¿Cuál? ¡Ay, otra! ¿Me va a tocar aguinaldo? ¡Ay, no es cierto! Oye, pero va a tener de aquí... No quiero que me rebajen de por cualquier cosa, de que, ay, que llegaste 2 minutos tarde, porque cualquier olvide cosa... La propuesta de olvide la propuesta de trabajo. No vayas a romper la pauta como ayer, que... ¡Ay, no! Olvide la propuesta de me porté buena onda con usted. No. Rompe el de ronco de una vez. Oigan, ahorita lo voy a romper. Oigan, empiezan a marcar... Por favor, porque se pueden llevar estos boletos que están aquí para el concierto de ¿también hoy? ¡También, rómpelos! ¡No, no! ¡Espérense! Laisha, cuídamelos tú. Porque ¡claro! ¡Ten tu claro. pluma! ¡Ay! ¡Hombre viejo, grosero! Empiezan a marcar 8761-0574 porque vamos a recibir llamada. Pero antes, mi querida amiga guapísima Antonella Michelena quiere decir algo. Adelante, Anto. Muchísimas gracias, mi querido Miguel Ángel. Ya es viernes, que tengas bien bonito fin de semana. Y a todo tu público le tengo buenas noticias, porque ustedes ya saben que inició la megaventa Adosa. Son más de 80 marcas y 4,000 productos con 20% de descuento. ¿Pero qué cree? Termina mañana, sábado 16 de octubre. ¡Córrale! Para que surtan todo lo que necesiten en papelería, artículos escolares, bolsas, papel para regalo, impresoras, cartuchos de tinta y mucho más. Además, ahora puedes cotizar y hacer tu pedido por WhatsApp al 81-28-61-8200 y recogerlo en la sucursal de tu preferencia. O bien puedes comprar en línea en www.adosa.com.mx. Puedes pagar tus compras con hasta 3 meses sin intereses con las tarjetas de crédito participantes o, por si no lo sabías, Adosa tiene 6 sucursales en Monterrey y su área metropolitana. ¡No te pierdas la megaventa Adosa! ¡Adosa lo tiene todo! Gracias, querida Anto, te mando un beso. Oigan, una disculpa porque la gente que está en cabina descolgó el teléfono. Ya lo colgaron, marquen 8761-0574. Aparece en pantalla la primera persona que marque tiene la oportunidad de llevarse estos boletos que trae Laisha. Así es, el día de hoy acuérdense que tenemos concierto en la Arena Monterrey de Costumbre, intenso y sólido. Esta noche y hoy se van estos boletos en vivo y en redes sociales. Véngase para del acá, show del Don 7. Paco y Laisha. ¿Ya se te bajaron? Ya. Ah, muy me bien. Calmé. Estamos relajados. Yo no voy a usted permitir. Usted es el que anda muy relajadito. Yo no voy a permitir que me hables de esa manera, ¿ok? Póngase para acá. ¿Ok? Sí, pero es que usted cada quien tiene su papel. Por eso, pero me saca de quicio.
Pues no te salgas, hijo, ahí quédate en tu quicio. Déjenme contestar la llamada. Buenas tardecitas, ¿quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Xiomara. ¿Xiomara con X o con S? Con X. ¿Cuál es tu nombrecito? Nombrecito, perdón. Oiga, Xiomarita, ¿colonia? La colonita. Pío décimo. La Pío Decimito. Decimito, muy bien. Dígame, por favor, ¿quién le gustaría que la representara en este juego? ¡Venga, Xiomara! Hay dos equipos. Soy el equipo azul. ¿Por qué? Porque soy hombre. Ay, azul de mi rayado. En lugar de que yo elija primero, bueno, pero... el azul. El azul, ok. Vamos a taparle los ojos. Le voy a tapar los ojos, señor Paco, con mucho respeto. Y Laisha, también te voy a tapar los ojos. Les explico. Acabo de poner dos dados aquí en el estudio y van a tener un minuto para que los lancen, ¿ok? Tendrán que lanzar los dados, no haga trampa. No, espérate, quiero decir algo. Sí. No sé si pueden hacer este más grueso porque yo digo que sí vemos. Yo digo. Pues no haga trampa, viejo picudo mañoso. No, ya me lo acomodé flojo, bien. Flojo, holgazán, arrastrado, mendigo, cochino. Ay, si me quieres decir algo. No veo, no. Ok, primero empezamos con Paco. Paco, sí. Voy a soltar los dados y va, cada vez que lo encuentres lo lanzas. El que acumule más puntos gana. Pensé que era la semana inglesa, dije, ya me va a tocar el beso. ¡Oílo! ¡Cachorro! Corre tiempo, un minuto en pantalla. Primero Paco y ¡mambo! ¡Venga, Paco! ¡Eso, Paco! ¡Tiene que ir a los dados! ¡Dados! ¡Ja! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres puntos! ¿Cuántos puntos hizo? 25. 25. Laisha, ¿estás lista? Sí, corre tiempo. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alto. 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 Como Laisha. Es una tramposa. Como se quitó las bandas, pierdes en automático. Sí. Sí, yo no sí, me lo sí, quería que agarraran el micro. ¿Cómo no vas a saber que si te quitan la banda no, trampa? Quería cuidar. Por lo tanto, señora Xiomara, ¿qué edad tiene? Un 40. ¿Cómo dice? 40. 40. Oiga, ¿con quién va a ir al concierto? Pues con mi esposo. Porque ¿sabe qué? Gracias a Paco que se apellida. Hertz. Señora. ¿Cómo se llama? Mándeme. ¿Cómo se apellida Paco? Hertz, con H. Paco, pues... ¿Sí? ¿Cómo se apellida Paco? No. Hertz. ¿Pues el holgazán? ¿Qué dijo? Que soy un holgazán, hijo, por tu culpa. ¡Se vea! ¡Ahí le va! Mi apellido es Hertz. Hertz, con H. Hertz. Hertz. ¡Ay, no quieres ver! ¡Señora, ¿sabe qué? ¡Ya se lo ganó! Señora, usted se ganó estos boletos porque este juego está bajo el amparo de la autorización multimodal de GRTC-0528-2021 de la Secretaría de Gobernación. ¡Felicidades! No me cuelgue para apuntarle sus datos. Muy bien. Gracias. Eso.